que es como el primer día de clase, te diría que más todavía, es más excitante porque, bueno, tan deseado este momento que es súper excitante. Bueno, ahora tenemos un montón de gimnastas, pero la autorización que recibimos es para las nenas de competencia, por ahora, y 10 solamente por turno. Y nos habilitaron 5 turnos nada más. Así que eso nos súper limita, pero bueno, suponemos que la gente va a entender, que vamos a seguir trabajando con videos y con cosas virtuales para el resto de las nenas. Y bueno, si esto todo se maneja bien, todos acatamos las normas y nos vamos acostumbrando, puede ser que nos vayan agregando horas. Habilitando un poquito más. Bueno, 250 me contabas aproximadamente, son las jovencitas, las niñas, las un poquito más grandes, y solo 40 o 50. Y con las otras 200 hay que seguir en la virtualidad. ¿Cómo han establecido esas pautas, esas normas? ¿Qué dicen los papás? Porque imagino que también deben querer que sus chicos vuelvan a la actividad presencial. Y súper difícil, la verdad que muy, 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 muy complejo, y además teniendo en cuenta que la autorización es a partir de los 12 años. Nosotros tenemos nenas mucho menores, imagínate que tenemos nenas a partir de los 3, 4 años acá. Esas nenas de 3, 4, 5, 6 y 7 años, te diría que este año, no quiero ser cruel, pero no sé si vamos a poder volver, no quiero crear falsas expectativas. Ojalá que sí, ojalá. Con el resto, la autorización, como te decía, es a partir de los 12, de los 12 años. Nos autorizaron las nenas que están en competencia. Esas nenas nos autorizaron a pesar de que son de 8 y 9. O sea, son casi todas nenas que cumplen 9 años ahora. Así que han participado en torneos nacionales, que han quedado muy bien clasificadas. Entonces, esas nenas pueden retomar. Y bueno, como te decía, los papás, lamentablemente, no es una decisión nuestra, o sea, es una decisión de sanidad, de la provincia, y bueno, contentos porque nos habilitan esto, pero tristes porque no le podemos dar a todos los chicos que querríamos.